Bien, muchas gracias, compañeros en estudio, a todos los televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, ubicados en este momento en los juzgados. Me acompaña en estos instantes el abogado René Altamirano sobre el caso del señor Chepito Handal, hijo, para poder aclarar, porque a veces tiende a confundir entre el padre y el hijo, quien sufrió un preinfarto y debido a esto pues se tuvo que suspender parte de todo este proceso, abogado. Sí, el día de ayer mi cliente en la noche había sido trasladado porque se desmayó en el centro penal, allá se determinó que era un preinfarto y eso impidió que el día de ayer pudiera continuarse el juicio porque no está en condiciones de estar en su juicio, es un derecho de él. Anoche estuve yo visitándolo, me dicen que todavía estaba en cuidados intensivos y el tribunal ordenó que Medicina Forense lo evalúe para determinar su condición, determinar si es cierto y su condición, me parece correcto. Entonces, el día de hoy van a rendir un informe, la Medicina Forense, y a partir de ese informe se determinará si el juicio va a seguir o si el juicio deberá paralizarse. Entonces, prácticamente ahora estarían ustedes a la espera de que ellos den el punto de partida para esto. Sí, a partir del informe que se rinda al tribunal, el tribunal tomará una decisión sobre si hoy continúa el juicio o se pospone algún tiempo más. ¿Qué se pudo avanzar durante las horas en las que sí se llevó a cabo este juicio oral? Bueno, se hizo lo que es el periodo de saneamiento donde las partes pueden introducir nuevas pruebas. En este caso, como es lavado de activos, agregar algunos listados de soportes de los informes y únicamente se evacuó unos inventarios que se habían hecho en tiendas Cleopatra de la Ceiba y se ratificaron unas actas de decomiso y de registro de la mercadería de esa empresa. ¿Está a favor este tiempo para la familia Handa, el abogado? No, no es relevante para el juicio porque el momento en que se haga yo creo que no es importante. Yo ahí lo que creo es que antes de este juicio todos estamos preparados para él y solo estamos haciendo este espacio por esa situación que no podíamos prever. Bueno, muchísimas gracias al abogado René Altamirano que nos brindaba detalles, así que a la espera de los resultados en horas de la tarde para saber pues si la familia Handal, especialmente el Chepito Handal, podrá continuar con este juicio luego de que sufriera este preinfarto y que como tal, ya lo mencionó el abogado, pues se encuentra bastante delicado de salud en un centro asistencial aquí en el norte del país. Pendiente de más información, imágenes de mi compañero Denis Ábrego, retorno con ustedes.